despiertas en la mañana. Buenos días, madre, viejo. Es limpiar la ¿Cómo casa, amaneció? La muy mal, ¿estás listo? ¿Eh? Sí, ¿listo? Güey. Listo, más que listo. Yo siempre estoy fan fucking ready. ¿Qué van a play? ¿Cómo van a ¿Qué hice la play? Somos las chicas superpoderosas. Los chicos, sí, las chicas. Las chicas. Somos las chicas superpoderosas. ¿Qué? Sí, vamos a tocar el Figro, es una fiesta privada. Con puro agente mayor, vaya. Para poder cantarles unos corritos bien clásicos y los más nuevos también. Puro hijo de señorones, de señorones políticos. Y lo único malo de esto es que es en la mañana. Pues, ¿quién vergas quiere escuchar corridos en la mañana? Nadie, güey. Nadie. Nadie, güey. Sinceramente. Nadie, güey. Y yo conocí el amor. Estás quedando dormido y te despiertas de que un frillazo a la vez y te corrucas. Vamos a tomar otro poco. Se lo vamos a cantar. Sí. Eso ¿En qué ciudad andas, perro? Minneapolis. No se regalaron un carro, güey. ¿Eres David Dobrik? David Dobrik o qué? ¿Tú crees que también den tortas frías y la verga así? ¿Te den? Como el PRI, güey, que daba pinches tortas. ¿Qué dijiste, güey? Su boleto, todos ellos. Es la fila para entrar, esos son los que pagan el boleto, los que no pagan el boleto. Yo no sabía que tenía agua ahí, güey, es donde tiene la alberca. Oye, fue la puta en la vida, güey. Aquí se están preparando esta cara de... Estoy preparándonos, nos quedamos a dormir, güey. Tú te quieres ir a dormir nomás, güey. Vamos a cantar corridos ahorita como las 9, son las 10 de la mañana. Y cantar corridos a las 10 de la mañana es como comer marisco crudo en la mañana. Güey, eres el único que trae sombrero, güey. Me siento mal, güey, la neta, por eso, güey. Mira, tienes que poner blanco para que pase desapercibido. Desapercibido no va a pasar el viejo, la neta. Desapercibido no va a pasar, la neta. La neta no supe ni qué me iba a poner hasta que me escuché. Mira, mira, mira. Es el poderoso. El poderoso va. ¿Estás nervioso, güey? No. Está rojo. Es que es el calor que pone. Listo, viejo, la neta. Lo que es. A la bestia. Va, güey, parece, güey. Bien sonido, güey. ¿Quieres que haya River? Yo creo que sí, güey. ¿Arriba qué? I wanna know if you're fucking ready, bro. I'm fucking ready, pero... Que se me desprende el bajo y me voy a tocar, la verdad. No digas eso, güey. Aquí no se sabe cuándo vamos a usar un check. ¿No? ¿Por qué? Nadie está aquí para asesorarnos. O los no correteamos. No sé. Y razonamos aquí con el compa que iba a Godoy para apoyarlo, la neta. Estamos en el pig, los guachos. Está perro. Pero pasa adelante. El compa Rey está nervioso, la neta, yo lo veo nervioso. Y viene Girán. Que se siente el cagadero a la verga. A ver, tu camerino, preséntanos tu tour. Camerino, aún falta las luces y el aire, pero esto es lo que va. Y la neta está muy bien. Pues mira, no sé comer mucho, pero aquí hay una mesa para lo que la quieran usar. La neta yo la uso para pararme aquí y ensayar aquí arriba de la mesa. Los sillones para descansar un ratito. La sala VIP para poder. Cada quien con sus vicios, como su café, otros con su agüita, cada quien sus vicios. Cada quien sus vicios. ¿Qué más? ¿El baño? Güey, parece un baño público, güey. Oh, es el baño de la escuela, pues, lo que es esa escuela, es más de nosotros, pues. Aquí ¿están limpios o no, güey? Ah, güey. Vamos a calificar. Ah, son para ¡bestia! Oh, son baños chinos. Te hagas por hoyos. Oh, mira, te limpias. ¿Qué pedo, güey? Ah, no. Uy, no está limpio, güey. No, güey, no. Me voy muy chomba. Corres. La neta se chila, güey. Me gusta. Voy a calzar.
Siento que me está ahorcando este pinche collar, la verga. Así suenan The Black Boys y los chicos super poderosos. Mejor otro pedo. Ah, güey, matarnos, güey. ¿Y eso? Ese es el repertorio de ahora. Hola, hola. Mucho gusto, güey. Saludo el video, estoy dando un blog. ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? Molesto, pues vamos a continuar tantito el vlog de aquí de mi camarada. Nomás quiero enseñarles que entró un rapero por fin a la gente. No, pero está chilo, pero está muy bien. Ajá, pero o sea, el rapero no es el ambiente. El rapero sí está muy bien. Y puro señor, pues ahí. Pero pues. No hay pedo, pues ahí sí, o sea, sí va a salir. Ah, no. Ahí está Claudio. Aquí va a recuperar. Aquí nos vamos a cantar. Los peones. ¿Cómo se llama tu grupo? Las chicas super poderosas en acción y su compa Gibran Godoy. Thank you.
Gracias, compa Osvaldo, gracias, güey. La neta. ¿Mira? Es un éxito, la verdad. El Osvaldo me regaló unas pinches flores. ¿Cómo se siente, carnal? ¿Cómo anda? Ando bien contento, la neta. ¿Al vergazo? Me siento más confiado. Es experiencia esto para nosotros. Y práctica, y ensayo, y todo. Estuvo bien chingón, la neta. ¿Qué pedo, el team, man? Está chido, está chido. A ver, ¿dónde vamos después? Jalados, ya lo verán. ¿A dónde vamos así después? No, viejo, mai, se nos cuida arrancar. Oye, ya grabó el Baldo unas tomas, esta vez solo, y la próxima, todo lleno a la vez. Andy, bere. Así para que vean quién está desde el principio. Ey, debimos haber grabado a toda la gente y después corte. Sí, y usted. Pero no se nos prendió el foco. Ya sé. Pero no hay pedo, hombre. Salió bien verga. Sí, pero eso pasa por dejar todos a lo último. Así no pasa nada. Es que lo mejor es tarde en llegar, pues, pero la gente de México no comprende eso. Pues, hay que esperar. Todo poco a poco va. El narcisista. No, pues, yo también soy de México, pero hay muchas cosas que. Usted es una verga, que debemos aprender de otros países como Francia. ¡Ay, ya, verga! A ver, oiga, ¿y qué tenemos que aprender de esos países? Oh, tenemos que aprender el primer mundismo. Tenemos que saber. Respetar. Qué verguísima está la cámara, ¿eh? Poder esperar, tener paciencia y pensar con esto y no con otras cosas. Eso no. Ahí está. Pero nomás en Noruega y en Francia y los demás, nada. Ah, y Estados Unidos también. Ah, real. Estados Unidos. Ahí te va, carnal.